Buenos días, hermanos. Dios les bendiga. Gracias, pastor, por la oportunidad. Es, siempre es una bendición, hermanos, estar aquí con ustedes. Y gracias, gracias por la, a Dios por la amistad del, con el pastor Noé. Este, ha sido una gran bendición conocerle. Y también gracias a todos los hermanos. Aquí está mi hija trabajando, Noemí. Y gracias a todos los hermanos. Ella está muy contenta aquí y le han, le han mostrado amor. Y gracias, hermanos, les agradecemos mucho. Cuando nuestros hijos están bien, nosotros estamos bien verdad y si ellos no están bien pues también no estamos a gusto nosotros este porque los, nuestros hijos son algo especial para para todos y bueno gracias Dios Dios nos ha bendecido tenemos tres hijos y Noemí que está aquí tiempo completo tengo a, a Noé mi hijo Noé le está trabajando en Hammond Indiana es asistente del pastor ahí también está tiempo completo empezó este año y él está muy contento sirviendo al Señor y también es una, una gran bendición tener a dos hijos sirviendo tiempo completo al Señor, ¿verdad? Bien, bien. Amén. Este y Ahí tenemos un disco, no sé si sí, se bien. acuerda. Ah, ok, está bien. Este, Pero qué bendición, hermanos, ah, aquí estar, aquí. Gracias una vez más, pastor, por la oportunidad. Sí, se oye bien, porque yo como que... Sí, ok, okay. Apocalipsis capítulo 3, versículo 20. Apocalipsis capítulo 3, nos ponemos de pie. ¿Y ok? Amén, hermanos. ¿Están contentos, hermanos? Qué bendición, ¿verdad? Estuve en el servicio en inglés y me gustó mucho, estuvo muy bien. Y qué, qué bendición, ¿verdad? Es una muy buena idea tener los dos servicios, uno en inglés y otro en español. Y bueno, qué bendición, hermanos. Ok, lo tienen, hermanos. Apocalipsis capítulo 3, versículo 20. Vamos a dar lectura y luego entramos, ok, oramos y entramos ahí en el mensaje. Vamos a leer, a ver, déjeme ver, vamos a leer del el 14 hasta el 20. Dice la palabra de Dios. Es, y el, escribe al ángel de la iglesia en la Odisea, he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero. El principio de la creación de Dios dice esto, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que sea rico, y vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Todos el 20, todos juntos. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Vamos a orar, Padre Celestial, qué bendición es poder estar aquí. Y agradezco, Señor, la oportunidad que me da de poder estar aquí y darme esta bendición de predicar su palabra. Sé, Padre, que no soy digno y es por su gracia que me permite predicar y enseñar. Padre, úseme que sea el Espíritu Santo el que dirija la enseñanza, la predicación. Padre que, Señor, yo sé que conoce bien, Padre, la congregación, yo no la conozco, pero le pido, Padre, que el mensaje sea de bendición y que pueda llegar al corazón, Padre, que pueda edificar, Padre. Ayúdenos, oh Dios, en Cristo Jesús, se lo pido. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. En esta mañana quiero animarle a que siga adelante y que de verdad, hermanos, tengamos siempre una relación personal con Dios. Yo no dudo que hay gente que viene a la iglesia, hermanos, y tal vez está todos los domingos, pero no tiene una relación personal con el Señor. Tal vez eh, está en una situación como en la que leímos aquí, donde el Señor está tocando la, a la puerta y dice, hey, aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué el Señor aquí, estamos en, en la iglesia de la odisea, el Señor está tocando la puerta y está llamando, queriendo, deseando que le abran, queriendo tener eh, eh, comunión, ¿verdad? Compañerismo, ¿verdad? Que, que, le, que alguien lo escuche y abra la puerta, ¿verdad? Porque Él quiere entrar. Parece, hermanos, que el Señor, en lugar de estar adentro, está afuera. Está tocando, está llamando, está diciendo, abran la puerta, quiero entrar. Hermanos, uh, pareciera que no, pero... ¿Cuántas personas tal vez están en la iglesia, pero Cristo no está con ellos? Digo, tiene una religión, ¿verdad? Y tal vez, pero no tiene una relación personal con Dios. Parece que Cristo está tocando la puerta y diciendo: He aquí, yo estoy a la puerta y llamo, ¿verdad? Mire, o cuántos de nuestros hijos, vea que los traemos, están aquí, pero su corazón, hermanos, está vacío. Pensando nosotros que son salvos y que son cristianos y que Cristo está con ellos Pero la realidad puede ser otra La realidad hermanos es que los traemos, están con nosotros Vienen a la iglesia, van a las clases, pero su corazón está vacío Cristo está fuera de ellos, no tienen una relación personal con ellos Y yo quiero animarle hermano, al amor de usted que está aquí Viene porque pues, su esposa está entregada a Dios y la acompaña y y yo creo que viene para, para estar con ella y ya se acostumbró, le gustan los cantos, le, le gusta la predicación, pero, pero nunca ha abierto su corazón al Señor. Yo quiero animarle para que en este día lo haga. Que no sea solamente un simple religioso. Una persona que está, ¿verdad? Viene, pero su corazón está vacío. ¿Ve? Su vida espiritual está vacía, no ha permitido dejado que Cristo venga a su corazón venga a su vida y hermanos si, si esa es la si es así ni salvo es y eso sería lo más triste sabes lo más triste que yo creo que una de las cosas tristes que pasaría en nuestra iglesia es de que haya gente que les he predicado domingo tras domingo han escuchado tantos mensajes y tanta predicación pero nunca han abierto su corazón al Señor Nunca le han recibido como Señor y Salvador. Eso es triste. Sería tan triste, hermanos, que usted esté aquí, pero nunca haya permitido que realmente el Señor venga a su vida. Que tengamos jóvenes que nunca han recibido al Señor como Señor y Salvador. Qué triste. Que el Señor esté a la puerta tocando, llamando, deseando que le abran deseando tener comunión, compañerismo, pero no le abren. El Señor está afuera. Y ese es el tema de esta mañana, hermano. El Señor está afuera. Mire, eh, el Señor estaba afuera. Una, eh, la Odisea era una iglesia apóstata. ¿verdad? Eh, sin Cristo. Era la iglesia. Esta es la iglesia de la Odisea. Y Él está, dice, aquí yo estoy a la puerta y llamo. Ahora, la pregunta es esta. ¿Por qué el Señor estaba afuera? ¿Por qué dice aquí en el versículo 20, y es el Señor hablando, hermanos? Si usted tiene la Biblia que tiene las palabras del Señor en rojo, ahí está en rojo. Amén, hermanos. No está hablando Juan, está hablando el Señor. Dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. ¿No se supone que el Señor tiene que estar en la iglesia? Amén, hermanos. Imagínense, aquí todos reunidos, pero el Señor está en la puerta. El Señor no está aquí. Su presencia no está aquí. Hermanos, sería triste. ¿Vean? No es lo que Dios desea. Hermanos, Dios quiere estar adentro. Amén, hermanos. ¿Vean? Él no quiere estar en la puerta, él quiere estar adentro. Pero aquí en la iglesia de la Odisea está diciendo, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Pero la pregunta es, ¿por qué estaba a la puerta? ¿Sabe por qué, hermanos? Porque era una iglesia tibia. Le voy a dar algunas razones, ok. Número uno, era, era porque eran tibios. Era una iglesia tibia. Mire, versículo 15, vaya conmigo. Dice la Biblia. Bueno, el 14, una vez más. Y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero. El principio de la creación de Dios dice esto: note, mire, dice: Yo conozco tus obras. Que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. La primera cosa que yo miro, hermano, ¿por qué el Señor está tocando? Es porque era una iglesia fría. Era una, un, perdón, una iglesia tibia, que no se habían decidido. Eh, dice: Yo conozco tu obras El Señor conoce exactamente la situación de la iglesia. Hermano, el Señor le conoce. A ver, podemos estar aquí sentados y aparentando ser cristianos consagrados, pero el Señor dice, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni eres caliente. Y, y Él dice, hermanos, dice la palabra de Dios, ojalá, me gustaría, una de dos, o que seas frío o que seas caliente, pero por cuanto eres tibio, dice, y no frío ni caliente. Te vomitaré de mi boca, te voy a expulsar, porque la tibieza causa náuseas. Amén, hermanos. Hay un montón de cristianos tibios muchas veces en las iglesias. Mire, ni de Dios ni del diablo. Amén, hermano. Yo no soy ni cristiano, pero tampoco soy mundano. Entonces, ¿qué eres? ¿Qué es la iglesia? O es tibia, o es, o es caliente, o es fría. Pero al Señor le molesta la tibieza. Por cuanto eres tibio, te vomitaré de mi boca. Yo creo que la razón por qué el Señor estaba tocando, hermanos, es porque era una iglesia tibia. No se habían decidido. No habían tomado una decisión firme de decir, vamos a ser de Dios, solamente de Dios. Hay gente, hermanos, que no decide. Amén, hermanos. Que se decida. A veces, hermanos, ahí en la iglesia, yo digo de nuestra iglesia porque yo conozco nuestra iglesia. Tengo 19 años en la iglesia. Pero yo conozco, yo sé que el pastor les conoce a ustedes, yo no les conozco. Así que yo tengo la libertad de predicar y si alguien se ¿lo dice por mí? ¿Ya de seguro que le contó? O va a decir usted, me lo está diciendo a mí. Si usted se pregunta, ¿me lo está diciendo a mí? Yo tengo una respuesta, sí, a usted. Pero pues aquí le estoy predicando. Amén, hermano. Ahora, ahora sí, como dice el dicho por ahí, si le queda el saco... A ver, ¿qué más? <laughs> Los miro medio serios algunos, ¿verdad? Espéreme, todavía apenas vamos entrando, ¿ok? Espérese. A broche se viene el cinturón amén. amén. Hermanos, una iglesia tibia, pero Cristo estaba afuera. Cristo tocando la puerta. y aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Está llamando, está pidiendo, está deseando que le abran la puerta porque quería entrar, quería tener compañerismo. Dice si alguno, dice la palabra Dios, si alguno abre la puerta, dice, dice la palabra Dios, entraré a él y cenaré con él y él conmigo, compañerismo, comunión, amén, hermanos. Amén. Pero era una iglesia tibia, era una iglesia que no se decidía. Digo, en la iglesia, hermanos, hay hermanos que a mí me dan ganas de decir, hermanos, mire, de una vez, o se, se entrega a Dios de corazón, a lo mejor tomen la decisión. Están y no están, vienen y no vienen. No, 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 no sé si usted ha, se ha dado cuenta de que hay gente así. Sí. Andan en el baile el sábado por la noche y el domingo están en la iglesia. Miren, se les hace lo mismo ir al baile que venir a la iglesia. Andan haciendo no sé qué tanto mugrero allá afuera y luego vienen a la iglesia, no sé, me entiende, y escuchan el mensaje y todo sigue igual. Es que, es que no han tomado una decisión. El Señor estaba afuera porque era una iglesia tibia. Era una iglesia que no se había decidido. Y así hay, hermanos. Le gusta, le, lo mismo le da escuchar estos himnos tan preciosos. Y qué bendición de los cantos. Pero al rato sale afuera y pone la banda. Y pone toda clase de música del mundo. Entonces, hermanos, necesitamos tomar una decisión. O eres frío, ojalá que fueses frío o fueses caliente. Pero por cuanto eres tibio, te vomitaré de mi boca. Hermanos, el Señor estaba afuera porque era una iglesia tibia. Segundo, porque se creían autosuficientes. Miren el versículo 17. Ahí, Apocalipsis 3, versículo 17. Amén, hermanos. Dice, porque tú dices... Yo soy rico y me he enriquecido y no te esto, hermanos. Y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desverun, desver, desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Era una iglesia, bueno, tenemos todo. Se creía autosuficiente, tú dices. Me he enriquecido. Dice, es lo que ellos estaban diciendo. Pero yo soy rico. Y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. En otras palabras, se creían autosuficientes. Su orgullo, su arrogancia les hacía decir que no tenían necesidad de ninguna cosa, tal vez ni de Cristo. Por eso le estaba afuera, por eso no le abrían. ¿Cómo, ¿Cómo hay personas o hay iglesias, hermanos, que se creen autosuficientes? Ya no necesitamos un servicio por la tarde, nada más domingo por la mañana y un montón de iglesias. Que no tienen servicios ni entre semana ni por las tardes el domingo, solamente el domingo por la mañana, un ratito, un servicio para venir a cumplir, para decir que son iglesia, pero se creen autosuficientes, se creen que ya no tienen necesidad. Y la verdad, hermanos, es que usted y yo tenemos necesidad. La verdad es que la iglesia debería, hermanos, congregarse más. Dice la Biblia que todos los días se reunían en, en las calles, en el templo, predicaban a Cristo. Hoy en día, hermano, se da cuenta que ya la gente no quiere venir al templo. Y a veces además estamos sobre el reloj, ¿no? Ya si, si se extiende un poquito más, estamos desesperados y ya, ya no sé estar saliendo y entrando. Ya no, ya no queremos aguantar la palabra de Dios. Es que a veces llegamos a pensar que no la necesitamos. Soy rico, me he enriquecido de ninguna cosa. Te, tú dices, el señor, el señor está hablando aquí. Y le dice a la iglesia, tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Yo le digo algo, hermanos, la iglesia siempre tiene necesidad. Siempre, amén, hermano. Mire, hermano, si Dios nos bendijera económicamente y, y la iglesia tuviera dinero, no sé, que hay alguien se muriera y dejara toda la fortuna a la iglesia, unos 5 o 10 millones de dólares, hermano, y la iglesia tuviera mucho dinero, Hermanos, aún así la iglesia tiene necesidad. Amén, hermanos. Es más, tiene mucha necesidad. Porque sabe qué hace? Que a veces la gente cuando tiene dinero se apartan de Dios. Oh, si alguno de aquí de los hermanos llegara a tener de repente algún millón de dólares, quién sabe si el domingo que viene estaría aquí. Mm, quién sabe. Hay gente, hermanos, arrogante, altiva, que se cree que porque tiene un poco de dinero, ya no necesita de Dios. Que vayan los pobres, que vayan los necesitados. Yo porque yo tengo. Pero no nos damos cuenta, hermanos, de la realidad, de cómo está nuestra situación. Yo creo, hermanos, que siempre, yo tengo necesidad, todos los días tengo necesidad. La iglesia tiene necesidad. Necesitamos a Dios. Necesitamos el poder, la gracia, la misericordia, la provisión, la protección de Dios, todos los días. Amén, hermano, todos los días. ¿Sabe por qué hay gente que no ora? Porque cree que no tiene necesidad. Ese es el problema, esa es la razón. Se cree autosuficiente. Yo no soy usted, hermano, pero yo necesito orar todos los días. Todos los días, ni un solo día debo de pasar sin que haya orado o que ore. Porque yo sé, hermano, yo entiendo que tengo necesidad. O sea, yo tengo necesidad de leer la palabra de Dios todos los días también. Porque yo necesito de la palabra de Dios. Hay gente que no la lee porque cree que no la necesita. Pero eso es lo peor, hermano: que a veces nos sintamos ricos o tengamos y llegamos a pensar que ya no necesitamos a Dios. Esa era la iglesia. Una iglesia que se creía autosuficiente. Por el Señor está a la puerta tocando. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno por ahí escucha si alguno quiere abrir la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Pero ellos dijeron, somos ricos. Hermanos, mire, le voy a decir algo, la riqueza no trae la felicidad. No no la trae, hermano. Hay ricos miserables. Pobres ricos. Que son unos infelices. Si usted cree que porque tiene dinero es feliz, usted está completamente equivocado. Pues es una persona que no tiene, hermano, más que su pan de cada día. Y es tan feliz, tan feliz que no desea las riquezas del rico. El dinero, hermano, es bueno y hay que usarlo sabiamente. Y hay que usarlo para bien. Pero el dinero a mí, hermanos, no me ha dado la felicidad. Y yo no creo que me la dé. Pero yo no deseo, hermano, que, que tener millones y hacer dinero y dinero y dinero y dinero. Hermanos, yo creo que. Cristo es todo lo que necesitamos. Amén, hermano. Cristo, ¿para qué? Yo conozco personas he visto personas que tienen dinero, son arrogantes, altivos, creídos. ¿Me entiende? Y yo no estoy diciendo que tener dinero es pecado. Ni estoy diciendo que está mal que tenga dinero si Dios lo bendice y lo prospera. Mientras no ponga sus ojos en el dinero, mientras no ponga su amor en el dinero, no hay problema que Dios lo bendiga, hermano. Qué bendición, hermanos, que Dios lo bendiga económicamente. Y que sean fieles a Dios en la iglesia, amén, hermanos. Que den sus diezmos y ofrendas sería de gran bendición para la iglesia. No hay ningún problema. El problema es que llegamos a confiar en las riquezas. El problema es que llegamos a pensar que porque tenemos, no necesitamos de Dios. No, usted necesita de Dios. No importa el dinero que tenga, lo mucho, lo poco, lo nada, siempre necesita de Dios. Amén, hermano. Eh, -tiene, mire, el dinero dice la familia, que las riquezas son inciertas. Puede tener mucho y al otro día puede estar en bancarrota sin nada. Pero la iglesia se creía autosuficiente y el Señor está a la puerta tocando. Tercera cosa, hermano, por su ceguera espiritual que les impidió ver su condición. Mire ahí, versículo 17: Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido. Y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes, le está diciendo el Señor, que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. ¿Qué, qué, ¿Qué cosas, hermano? ¿Cómo podemos ser engañados? Y no darnos cuenta de la realidad. Estaban tan ciegos que no se daban cuenta de la realidad, cuál era realmente su condición. Y el Señor le dijo, y no sabes. ¿Qué era lo que ellos no sabían? Primero, que eran unos desventurados. ¿Sí? Eso es lo opuesto a bienaventurados. La palabra bienaventurada quiere decir bendecido, feliz, dichoso. Amén, hermanos. Bienaventurado. Y un desventurado es lo contrario. Tenían, pero eran unos miserables. No sabían que eran unos pobres, carecían de la riqueza espiritual, porque Cristo estaba afuera. No sabían que eran unos hermanos ciegos, cegados por su orgullo y arrogancia. No sabían que estaban desnudos, pero no sabían que eran unos miserables, ricos, miserables e infelices. Tenían miseria espiritual. Mire la condición: ¿cuánta gente se cree así? No, no necesito. Ay, que vayan a la iglesia los que, los que andan ahí mendigando pan y van a la iglesia algunos que vayan a ver qué les dan no pero no es así amén hermanos ellos son unos miserables hey. hermanos qué triste que a veces no nos damos cuenta de nuestra necesidad espiritual de nuestra situación y a veces como cristianos hermanos. Ok, yo le hago una pregunta ya se dio cuenta de la, de la situación espiritual en la que está su hogar su familia sus hijos o estamos cegados y no sabes que eres un como dice dijo el señor que eres un desventurado miserable pobre ciego inote, y desnudo no tenían la vestidura espiritual porque cristo estaba afuera sin la vestidura del señor el señor les aconseja versículo 18 por tanto yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que sea rico y vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez y unge tus ojos con colirio para que veas. Esa era la iglesia de la Odisea. Una iglesia, hermanos, donde el Señor está tocando. Hermanos, tenían tenían dinero. Tenían riquezas. Tenían todo. Tal vez su templo, hermanos, bonito, precioso, pero les hacía falta lo más importante. La presencia de Dios. Amén, hermanos. Les hacía falta, hermano, una persona puede tener todo lo material, pero si no tiene a Cristo, les hace falta todo. Todo. Hermanos, mire, déjeme decir, hermano, la vida es bien corta. Usted sabe, estamos aquí de pasadita. Yo tengo 48 años, yo creo que ya vamos de bajada. Amén, hermanos. Sí, mire, cuando va, como con el tanque de gasolina, llega a la mitad y se da cuenta, hermano, que cuando llega a la mitad, la otra mitad se va bien rápido. Y muchos hermanos ya pasamos de la mitad. Amén, hermanos. Si ¿Sí se da cuenta de eso, ya nos vamos a ir, hermanos. La vida es corta. Lo más importante que podemos hacer en este mundo es vivir para Cristo. El apóstol Pablo dijo: Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y qué triste, hermano, que vivamos. Cristo está tocando y no le dejamos entrar. Que viva su vida, hermano, solamente una falsa, una, una religiosidad, que esté vacío, sin Cristo en su corazón. No es la razón por qué hay muchos cristianos que vienen a la iglesia con una cara chupa limón. Miren sus rostros, no ríen. Vienen, parece que los traen a la fuerza. Hermanos que vienen con una cara y parece que miraron a la suegra o no sé qué. No hay gozo. No hay alegría, la Biblia dice el salmista, digo, yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Y algunos andan con su cara chupa limón, mírenlos. A ver, hasta los sugieres, mírenlos cómo están con su cara, parece que su mujer los trajo a la fuerza. Yo digo, hermano, la vida es corta, hay que vivirla bien, amén. No será porque Cristo está afuera tocando, diciendo. Déjame entrar, quiero cambiarte, quiero darte gozo. Aún en medio de las pruebas nos podemos gozar, amén hermano. Ay, pastor, es que el susto que me dio el huracán, no, cuál susto ni que nada, no pasó nada. Yo les aseguro que unos en Houston están más contentos que ustedes. Allá que sí se están inundando, ah, es que no sabe, hermanos. Cualquiera, cualquiera que sea la situación, hermanos, en Cristo, dice, dijo Pablo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Nada nos debe quitar el gozo del Señor. A menos que Cristo esté afuera. Amén, hermanos. ¿Por qué Cristo está afuera? Dije, por su tibieza espiritual. Pero también, hermanos, estaba afuera, dijimos, porque se creían autosuficientes. Y tercero, porque, hermanos, eh, su ceguera espiritual les impedía ver su condición. Y número cuatro, por su falta de celo espiritual y arrepentimiento. Mire versículo 19. Mire lo que dice ahí. Yo reprendo y qué hermanos y castigo. El Señor dice: Yo reprendo y castigo. Hay alguien que dice: No, Dios no castiga. Yo dice: Ahí dice, Amén hermanos. Yo reprendo y castigo. Mire el pueblo de Israel: Cuántas veces Dios lo castigó? Lo castigó así como lo oye. Al pueblo de Israel. ¿Mm? El Señor dice: Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. La iglesia, hermanos, perdió el celo y no se arrepintió. ¿El celo de qué? El celo por las cosas de Dios, hermanos, cuando uno está entregado a Dios y Cristo está con nosotros, debe haber celo por las cosas de Dios. Amén, Amén hermano. Sí. Que uno en, en mirar cosas, cosas este, pecaminosas, en lugar de, de estar a, haciéndolas, deberíamos, hermanos, apartarnos de toda cosa pecaminosa. Porque tenemos celo por las cosas de Dios. Se da cuenta, hermano, que muchas iglesias han perdido el celo. Por eso. yo le, hermano, verdad, pastor, yo les felicito que muy buena música. Porque otra vez tienen la batería y un greñudo ahí, aretudo, peludo, pero todo tatuado ahí dándole duro y macizo a la batería. Sí o no? Amén, hermano. Y a unas hermanitas ahí bailando, ahí, me viendo las manos y tirándose al suelo, han perdido el celo. Eso no es lo que el Señor quiere, amén hermanos. Amén. Metiendo el mundo dentro de la iglesia, porque no hay celo por las cosas de Dios. Hermanos, si usted mira a un cristiano andar bailando, le debe dar coraje en su corazón, porque tiene celo por las cosas de Dios, amén hermanos. Amén. Amén. Pero algún, capaz de que se pone a bailar con el hermanito ahí. Porque no tienen celo. No hay celo. Que su hija se quiere ir allá al baile, allá a la, a la discoteca. Usted debería de parar y decir, no, hija, somos cristianos, amamos a Dios. Eso, Dios no, no agrada al Señor, a Dios no, no le gusta y por tanto Dios lo prohíbe. No, la Biblia dice, no améis al mundo. Pero no hay celo. No hay celo. No hay ese. Sí, ¿Sí me explico, hermano. Mire, yo, usted es celoso con su esposa, o usted no va a creer que por ahí afuera alguien le eche un piropo. ¿Qué sentiría, hermano? Que ahí puedo decir, bueno, oh, preciosa, y, hey, sh, esa es mi esposa. Cálmate. ¿O no? O usted se quedaría calladita si no diría no nada. Wow, no me había dado cuenta que estabas tan hermosa. No, hermano, debe haber celo, amén. Que le lleve una rosa a su esposa a un compañero de trabajo. Hey, ¿Qué pasó? Eso no se hace. Amén, hermano. Que un compañero de trabajo le llame a su esposa y le invite a cenar. ¿La dejaría? No diga que sí, hermano. No, claro que no. Amén, hermanos. Hay que ser celoso. Amén, hermano. Pero la iglesia, hermano, perdió el celo por las cosas de Dios, por la santidad, por la pureza, por la palabra. Por eso dice: Sé pues celoso y arrepiéntete. Entiende, estás mal, tienes que arrepentirte. Tiene que haber en tu corazón celo. ¿O será que Cristo está afuera y está tocando? He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Hermano, qué bonito edificio y todo. Pero qué triste, hermano, que un día Cristo no esté aquí. Yo sé que el Señor está aquí. Yo sé, hermano. Gloria al Señor. Amén, hermano. Pero qué triste, hermano, tener grandes edificios y todo bien bonito, primera clase. Pero lo más importante, que no esté. Y que Cristo esté afuera, tocando, deseando entrar. ¿Me entiende? Porque le han cerrado la puerta. Porque hay una tibieza espiritual. Porque se creen que no lo necesitan. Hay gente que no se entrega a Dios porque yo no necesito de Dios. Así, abiertamente. Yo no necesito leer la Biblia, yo no necesito orar. ¿Me entiendes? Yo tengo todo, autosuficientes, pero no se dan cuenta de su situación, hermanos, en la que se encuentran. Señor, digo, sé pues celoso y arrepiéntete. La advertencia es esta. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Si no dejaban su apostasía, sin lugar a dudas serían castigados. Si no dejaban entrar al Señor, si no abrían la puerta, sin lugar a dudas, serían castigados. Así es, hermano. Toda la gente sin Cristo será castigada. Irán al infierno. A veces no da tanta tristeza que se muera una persona, lo más triste es que se vaya al infierno. Porque sabe qué, hermanos, tarde o temprano usted y yo nos vamos a morir. Sé que la muerte, esa no se va a evitar a menos que el Señor venga y nos lleve. Pero a veces hermano lo más triste cuando se muere un familiar, cuando se muere una persona conocida, un compañero de trabajo, no es tanto que se muera, sino que se muera sin Cristo, porque nunca dejó a Cristo entrar en su corazón, eso es lo más triste. En diciembre una hermana llegó a la, a la casa y tocó la puerta y la hermana toda angustiada y se metió, de esas veces que abrí la puerta y ni dijo déjeme entrar ya se metió ya la recibimos estaba mi esposa estaba yo se sentó en la sala y me empezó a decir era un lunes dice ayer domingo mi hijo venía manejando tuvo un accidente y se mató está muerto un joven me pidió que le ayudara le ayudé yo le ayudé en el funeral pero lo más triste de esa muerte es que ese muchacho no había entregado su vida a Cristo. Se mató, venían, es el 25 de diciembre, eh, borracho, viviendo en pecado, viviendo en fornicación y borracho. Lo más triste de esa muerte fue que ese muchacho murió sin Cristo. Pero cuántas veces el Señor tocó su corazón y dijo, hey, aquí, yo estoy a la puerta y llamo, joven, quiero entrar en tu corazón, joven, quiero salvarte. Quiero, quiero entrar a ti, cenar contigo, tener compañerismo. Pero no le, abrió, no le abrió la puerta. El Señor, hermanos, está tocando la puerta, tal vez de su vida en este día. Ya vamos a terminar. Tal vez somos nubes sin agua. Solo tenemos el disfraz de cristianos. Pero Cristo está tocando. O somos unos sepulcros blanqueados, que por fuera buen corte de cabello, trae corbata, hasta es sugier, Pero acá, vacío. Oh, hermano, no, que no pase eso. Es tiempo, hermano, de meditar. ¿Cómo estamos? Y yo no quiero poner en tela de duda su salvación. Pero sí que usted diga: ¿soy tibio o soy un verdadero cristiano? ¿Estoy entregado a Dios de verdad? ¿O Cristo está tocando a mi corazón, deseando entrar? ¿Siente usted celo por las cosas de Dios? Si somos cristianos tibios, el Señor está afuera. Tiemble, porque tal vez ni salvo es. Hermanos, ni de Cristo ni del mundo le da lo mismo estar que no estar. Solamente somos unos simples religiosos que vienen a cumplir el domingo por la mañana para aplacar la conciencia, ni fríos ni calientes. Le da lo mismo estar en la iglesia que estar en el baile tibio, sin Cristo en su corazón y camino al infierno. Serán vomitados por el Señor, produciendo náuseas al Señor. Y es tiempo de tomar una decisión. Mire, una vez más, hermanos, yo no los conozco, pero yo conozco hermanos en nuestra iglesia, hermanos, que vienen... Y no vienen. Que yo no sé si hoy llegaron a la iglesia. Yo no sé si el domingo que viene van a llegar a la iglesia. Porque vienen cuando quieren, a la hora que quieren. No vienen en la tarde, no vienen tres semanas. Lo mismo les da irse a comer una carne asada en día domingo por la mañana. O irse al parque, o irse a la playa. Hay servicio, pero a ellos no les importa. Yo digo, hermano, solamente yo pienso: ¿será que Cristo está en su corazón? Porque yo podría hablar por mí, yo no puedo hablar por usted, pero yo me entregué a Cristo, hermanos, escúcheme, hace 30 años, tenía 18 años. Yo desde que dejé que Él entrara a mi corazón y le recibí como Señor y Salvador, hermanos, no ha habido ni un solo domingo que yo me acuerde, ni uno que yo no haya estado en la iglesia. No ha habido ni un solo día, un solo servicio que yo esté, ah, estoy desanimado, ya no quiero ir a la iglesia, me siento mal, no sé, hay mucha, mucha hipocresía, no, hoy no voy a la iglesia, hoy no vamos a la iglesia, ni un solo domingo, ni un solo día. Y por una razón, hermano, por ejemplo, yo sé que hoy tenemos que salir, hermano, después del servicio. Y no me da, yo quisiera estar en una iglesia esta tarde, pero tenemos que estar en Pensacola a la mañana a las nueve de la mañana. Pero yo, yo no entiendo cómo hay hermanos que no vienen a la iglesia y andan como si nada. No entiendo. No entiendo, hermano. Yo no entiendo cómo puede estar en su casa mirando televisión esta tarde o haciendo quién sabe qué otra cosa que no es más importante que estar en la casa de Dios y no estar en la iglesia. Yo no entiendo. Yo no entiendo cómo un cristiano que Dios lo ha bendecido le roba al Señor y no da sus diezmos y ofrendas. Yo no entiendo cómo un cristiano que mira a sus hijos perdidos, que ni siquiera quieren venir a la iglesia, andan allá en los bailes y puedan dar frescos como una lechuga. No entiendo. Yo predije un mensaje titulado: Si Dios me va a dar hijos y se van al infierno, no quiero hijos, ni uno solo. ¿Para qué traer hijos a este mundo y que terminen en las llamas del infierno? Es que yo amo a mis hijos. Pero yo no entiendo cómo hay hermanos que tienen hijos perdidos, que no quieren nada, y los mismos padres son infieles, no consagrados a Dios. No entiendo, hermanos. Porque yo sé, yo no puedo hacer eso. Yo no puedo quedarme en la casa a mirar televisión o irme a un a visitar quién sabe dónde y no venir a la casa. No puedo hacerlo. Usted dirá, pero pastor, usted es pastor y tiene que predicar, sí yo sé. Pero déjeme decirle algo: no siempre he sido pastor. Y cuando yo no era pastor, que tal vez no tenía nada que hacer el domingo por la tarde en la iglesia, no tenía ningún ministerio, yo sabía que tenía que estar ahí. Y ahí estaba. Yo no entiendo, hermano. Será o a menos que será, hermanos, que Cristo está a la puerta, tocando su corazón y diciendo: Aquí yo estoy a la puerta y llamo. Quiero que de una vez te decidas: o eres frío o eres caliente pero no puedes seguir en esa tibieza espiritual, me hace náuseas, te voy a vomitar. Te voy a vomitar de mi boca, cristiano tibio, a ti y a toda tu familia. Pero ¿sabe una cosa, hermanos Que lo que usted hace y yo hago, arrastramos a nuestros hijos. ¿Por qué cree, hermanos, que nuestros hijos quieren servir a Dios? ¿Por qué tengo un hijo en Gémon sirviendo a Dios tiempo completo? ¿Por qué tengo mi hija aquí? Separada de sus padres. Por una razón, hermanos. Porque ellos vieron un padre que ama a Dios y que ha servido a Dios. Unos padres. Y ellos siguen nuestras pisadas. No soy el padre perfecto, no somos los padres perfectos, pero amamos a Dios. Ellos no han visto a su padre quedarse en la casa o a su madre también en un servicio de la iglesia. Nunca, nunca, hermano. Y cuando servimos, tratamos siempre de servir con alegría. Pero yo no entiendo cómo cristianos pueden estar tan contentos si sus hijos camino al infierno. No sé, hermano. Yo diría, si yo tuviera un hijo inconverso, hermano, no sé qué haría. Me consagraría más a Dios, ayunaría no sé cuántos días, no sé, no sé qué haría, hermano. Si tuviera un hijo inconverso. No sé. Porque yo, hermano, amo tanto a mis hijos que no quiero que ni uno se pierda. Pero yo no sé usted. Con esa tibieza espiritual, una hermana me dice, ay, pastor, es que mis hijos. Hermana, si usted y su marido no se afirman, ¿cómo quiere que sus hijos se entreguen a Dios? Son muchachos, yo puedo decir, hermano, que ni salvos son. No juzgo, pero la Biblia dice que por pues, sus frutos los conoceréis. Y los padres, ay, es que mis hijos, hermano, ¿cuándo se van a afirmar? ¿Cuándo van a ser fieles a Dios? ¿Cuándo? ¿Cuándo? Para que Dios haga la obra en la vida de sus hijos. Venga a hablar con mis hijos. Y si voy y hablo con ellos, ¿de qué sirve? Si ustedes son el mal ejemplo en la casa. Amén, hermanos. El Señor tal vez está a la puerta tocando, llamando, diciendo: Quiero entrar, déjame entrar. Pero no le abrimos la puerta. Porque a nuestro parecer tenemos todo y no tenemos necesidad de nada. Y el señor está tocando a la puerta. No se crea que por tener dinero está bien y no tiene necesidad. ¿De qué le sirve a su hijo bañarlo en dinero y terminar en el infierno? darle todo, pero lo más importante no lo tiene. ¿O de qué le sirve a usted tener todo, pero lo más importante no lo tiene? Mire, yo prefiero a Cristo, y a lo demás. Aunque tenga sustento y abrigo, hay que estar contentos con eso. Pero nos aferramos a trabajar aquí, ándale, vieja, vete a trabajar, y todos a trabajar y los hijos perdiéndose. Dinero, 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 dinero. Y lo más importante no lo tiene. ¿De qué sirve? Hermano, se va a morir, no se va a llevar nada. Lo peor de todo es que acumule riqueza, usted se muera y luego su mujer queda viuda y viene otro que ni trabajó y goce de lo que usted trabajó. Eso es lo peor. Amén, hermano. ¿Quién se va a se va a dormir en su propia cama. Sí o no. A se mató trabajando y haciendo y todo y se muere y no se lleva nada. Amén, hermano. No ha habido un genuino arrepentimiento y es la causa de la falta de celo y amor por el Señor. El Señor está a la puerta. Él dijo, ah, estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y si abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. El Señor está adentro o está afuera. ¿Vive en su hogar o está fuera de su hogar? ¿Vive en su vida o está fuera de su vida? Sí, usted puede estar aquí, tener religión, pero no tener la, una relación personal con Dios. ¿Cómo está su vida delante de Dios? ¿Es para usted la iglesia un club? Porque para algunos es un club, un club social. Porque hay comida. Amén. Vea ¿Es que sí, de vez en cuando hay comida. El, el jueves hubo reunión de varones y había comida. Pero yo sé que los hermanos, los varones no vinieron por la comida. Amén. No, no vinieron por la comida. Ellos vinieron a escuchar el mensaje. Amén. Pero, pero para algunos hermanos la iglesia es un club. Un club social. Nada más donde hay familias. Entonces nos reunimos, comemos. Y Cristo está afuera. No, hermanos. Él es el todo para nosotros. El Señor está adentro o afuera. No será la razón de la falta de santidad en la vida de muchos cristianos. Es la razón. No hay santidad porque Cristo está afuera. No hay consagración porque Cristo está afuera. Le da lo mismo estar en el baile que estar en la iglesia. Estar en la fiesta ya meneando ahí el, 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 el. Bueno, usted sabe. Amén. Que estar en la casa de Dios será porque Cristo está afuera. Amén, hermanos. Si Cristo está a la puerta pidiendo entrar, hermanos, una persona no puede vivir para Dios ni agradarle hasta que lo deje entrar. ¿Sabe? A veces queremos que nuestros hijos se comporten como cristianos, hablen como cristianos, cuando en realidad no son cristianos. ¿Sí me explico? Por eso batalla mucho con, ay, anda, levántate, vámonos a la iglesia, ándale. No, pues no quiero ir, vámonos a la iglesia. Si él no ha entregado su vida a Cristo. Debería orar por la salvación de ellos. Solo tiene religión, pero no tiene una relación personal con Dios. Está afuera, anhelando, deseando que le abra la puerta para tener comunión con usted. Hermanos, termino aquí, mire, que el Señor nunca, nunca esté fuera de esta iglesia. Nunca. Hermanos, yo no quiero estar en una iglesia en donde Cristo ya no está presente. Que el Señor siempre esté en nuestro... Lugar. Nosotros cumplimos el viernes. 26 años de casados. 26. Gracias a Dios. Dios nos ha bendecido, hermanos, pero Cristo Cristo ha sido parte de nuestro matrimonio. Desde que nos casamos o antes. ¿Verdad? Bueno, antes de casarnos ya éramos cristianos. Pero Cristo oramos a él, le pedimos a él, dejamos que él nos guíe. Nunca quisiéramos que Cristo estuviera fuera de nuestras vidas o de nuestra, sí. De nuestro hogar, pero tal vez en su vida está tocando la puerta y llama, abrirá la puerta. Si no, mire, sígale, pues. Pero sin Cristo estamos perdidos y nos podemos morir saliendo de aquí. ¿Y a dónde va a pasar la eternidad? Si Cristo no está, hermano, no hay salvación, pero tal vez está tocando la puerta. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Cristo es la solución, no el psicólogo. ¿Sabe que cuando yo estaba chiquito en México yo crecí? No había psicólogos en las escuelas. ¿Verdad? Yo no, no sé si alguien está de, más o menos de mi edad y se acuerda lo que todo sabe lo que estoy diciendo. Hoy en día las escuelas tienen psicólogos. Antes lo que tenían era una buena vara. A mí me dieron, me dieron, con una regla. Una vez, un maestro de matemáticas traía un reloj, digo, un anillo como este. Mire, este maestro se lo volteaba cuando hacía una pregunta y nadie contestaba en la clase. Así le daba un coscorrón a cada uno. Ah, yo sé que eso no es bueno, ¿verdad? <laughs> Pero la vara sí es buena. Hoy en día hay mucha gente corriendo al psicólogo, corriendo acá, Y que ahora voy con el psiquiatra porque se siente medio loco, ¿verdad? Y anda para allá, y anda para acá. Cristo es la solución. Amén, hermano. Llegó un hermano a la iglesia que andaba todo mal y ya es pastor. Y me dijo, oiga, me puede dar consejería. Le dije, sí, véngase. Y empecé a hablar, hermanos. Dijo, él andaba con los psicólogos. Y él dijo, él me dijo, no me ayudaron para nada. Le di, hermanos, trece lecciones. Ahí está el hermano, bien animado, bien animado. Se va a ir, me va a acompañar, voy a ir a Tapachula y a Guatemala en menos de un mes y el hermano quiere ir conmigo. Él es puertorriqueño. Está bien animado el hermano. Pero él me dijo, dice, yo fui a los psicólogos, sondeé para allá y para acá y para allá. Pero Cristo es el único que le pudo ayudar. Él es. Y, pero ¿cómo si está afuera tocando? Abra su corazón. Amén, hermanos. Vamos a orar todos. Señor, gracias, Padre, por ser tan.